Vamos a la parte alta de la primera entrada. Halcones a la ofensiva abriendo este encuentro. Giovanni Aldana, Wilson Cárdenas y Rafael Velázquez en la ofensiva de Halcones. Frente a titulares, los titulares. Mientras no sean en la página amarilla de sucesos, están bien los titulares. Foul atrás de Aldana. Mira, disparo al center field, calentando. No le digan nada. Los titulares frente al Cones, hoy vamos a cambiar esto. Los titulares están como equipo local. Lanzando por el equipo de los titulares, Eduardo Aguilar es el lanzador abridor de los titulares. Aldana pone a volar la pelota en zona de foul. Ahí la dejó caer. La dejó caer a propósito porque era el foul del... Ya, por eso. Wilson Cárdenas con las bases limpias a batear. Cárdenas foul atrás. Segundo encuentro de la jornada del día de hoy. Hoy domingo 11 de junio. Del 2023, acá en el kilómetro 12 y media vía San Borondón. El único lugar donde no está lloviendo hoy. Increíble. Funcionó la cruz de sal. Atrás está, bueno... Los Halcones contra los titulares, señores. El día de hoy, segundo encuentro, San Diego estará jugando contra Siglo XXI a las 3 de la tarde. A primera hora ya las Estrellas Orientales lograron venir de atrás y vencer a los Bravos 10 carreras por 9. ¿Eso fue lo que pasó? Sí hay. Muy probablemente no se lo gane Elvis Pérez, pero sí va a haber Champion Catcher. Una cosa es que hay, otra cosa es que se lo gane. Son dos cosas totalmente diferentes. Estamos consiguiendo el auspicio y estamos también llamando a los que quieran auspiciar el torneo para lograr la premiación individual. Ya tenemos unos cuantos auspiciantes, así que cada champion individual del torneo se va a llevar uno de los obsequios de nuestros patrocinantes. 0-2 para Wilson Cárdenas. Ve el picheo bajito contra el piso. El lanzamiento es la primera mala. 1-2. Desde Cuenca, Jaime Pacheco está en sintonía a través de baseballysoftball.com en YouTube. Cárdenas le pone la pelota y en zona de foul. Out por regla también aquí Wilson Cárdenas para el segundo out. Aquí está la mesa. Y por ahí están los dominó también. Batazo elevado en foul por la raya. El campo corto le llega en buena forma.
para el tercer out. Se fue la tercera. 1, 2 y 3. Esta primera entrada para Halcones. Vendrán los titulares a batear por primera vez en este juego de hoy. Cierre de la primera entrada, el primer picheo. Aquí Alexander Durán conecta batazo en foul por la izquierda. Wilson Cárdenas, el lanzador de Halcones. Wilson Cárdenas lanzando por los Halcones. Cuando oficialmente salió el sol acá en San Borondón, cuando son las 12 y 45 minutos de este domingo, 12 y 45, se hace presente el sol. ¡Duro! Por el dugout de la primera base, ahí la Durán. Son tres los bates, son tres. Recuerde que se juega... Todo el mundo batea con los mismos bates, así que no hay rollo. Vladimir Lima viene a consumir turno, las bases limpias, un out. En la parte baja de la primera entrada. Cárdenas hacia el plato. Afuera el picheo. 1-2. Una bola, 2 strikes. Dos y dos, la cuenta. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, 16. Es la cuenta. Duro el batazo entre tercera y campo corto. Le pusieron la bombita allí a Vladimir Lima. Le tiró a la piñata y conectó ese batazo entre tercera y campo corto. Por los titulares, tenemos corredor en primera con un out. Vendrá Gilberto y sabrá Dios qué dice aquí el apellido. Urrutia, me imagino. Batazo elevado, la captura el receptor. Y vendrá a consumir turno el receptor y cuarto bate de los titulares. Vicente Azuaje. Con su público particular, los carga para arriba y para abajo. Bueno. Tiene público a Suaje. Bajito el primer lanzamiento. Vamos,
Cantado el strike, 1-1. Ahí corredor en primera, está Lima en la primera base y par de out. Está listo Cárdenas hacia el plato. Piconazo allí. Dos bolas, un strike. Línea floja por tercera. 2-2. Le tiró al picheo alto y termina la entrada. Para los titulares, out por regla, Vicente Azuaje. Un sencillo quedó, una circulación sin carreras para los titulares. El formón, no sé qué será el formón, debe ser un elemento de la tabla periódica, pero el formón, formón. Y la nomenclatura de CFM, me imagino, no sé. Vamos a investigarlo, ya venimos. Estamos en la parte alta de la segunda entrada. En la segunda por Halcones, Fabián Márquez, Douglas Farías y Daniel Pacheco. La ofensiva de Halcones. El juego 0-0, el picheo para Fabián. Roletea de frente totalmente al tercera base. Dixon la tiene, la envía primera. Y retira a Márquez del 5-3 para el primer out. Viene Douglas Farías a batear con las bases limpiecitas y un out. Cantado el primero para Farías. Altísimo el picheo, la primera bala. Faula atrás. La captura ahí, no, la dejó caer ahí Villasuaje. Pero por aquí en los comentarios de YouTube nos dicen que está bateando gas pimienta, no sé por qué. No. Dos y dos. La cuenta para Faría, que luce el 50, batea a la derecha. Le tira el cambio, roletazo al campo corto, el disparo a primera. En el brinco lo sacaron allí. Del 6-3 tenemos dos out. Viene Pacheco a batear. Daniel Pacheco. Con las bases limpias y par de out.
en la parte alta de la segunda. Faul atrás para Pacheco, 1-1. Está listo Aguilar, viene hacia el plato, bonito el picheo que cayó adentro y bajito. Dos bolas y un strike. Foul atrás, 2-2. Está listo el lanzador, viene hacia el plato, bajito el lanzamiento. 3-2, cuenta completa. Hace el plato, Pacheco conecta, matazo en línea, señores, a esa. Se la llevó la brisa por allá entre left y center field. En par de segundos salió la bola del terreno fair. Para la primera carrera del encuentro, si Calcones se va arriba en la parte alta de la segunda entrada con este cuadrangular de Pacheco solitario. 1-0. Jesús García viene a batear. Sólido el batazo hacia el izquierdo. Sencillo ahí de García. Y vendrá Josman Moncada a consumir turno. Corredor en primera, par de out. Después de dos out, ataca el equipo de Halcones. Después el corredor va el disparo a segunda base. Va a llegar quieto allá en segunda y va a ser robada para García. Elevado por zona de foul en la primera base. La espera el primera base y la captura en zona de foul para el tercer out de la segunda entrada. Halcones en la segunda. Un sencillo, una base robada quedó en circulación. Un cuadrangular, una carrera. Vamos al cierre de la segunda. Arriba Halcones, una carrera por cero.
Estamos en el cierre de la segunda, titulares a la ofensiva. Alberto Pérez, Roberto Martínez y Carlos Zúñiga a la ofensiva por los titulares. 1-0 arriba Halcones. Alberto Pérez se encuentra de 1-1. Le provocó, pero no le tiró al lanzamiento alto. 2-1. Quien les habla, Leonel Cabanerio, desde el kilómetro 2.5 aquí en la Liga Internacional de Softball. Vía San Borondón estamos. Pérez conecta un batazo inofensivo al filo del engramado. La está esperando allá el campo corto para el primer out. Roberto Martínez viene a consumir turno. Bases limpias, un out por los titulares. Cantado el primer strike. Foul atrás, violento el foul. Una bola, 2 strikes el conteo para Martínez. Pone a volar a la pelota, el campo corto retrocede. Viene el jardinero izquierdo y la termina capturando ahí el campo corto para... El segundo out, elevado al 6. Tenemos 2 outs. Carlos Zúñiga vendrá a consumir turno. Con las bases limpias, limpiecitas para los titulares y con par de out. En el cierre de la segunda. Cárdenas suelta. De un bound llega a la receptoría, es la primera mala. Bajito el segundo envío. 2 y nada. Hacia el plato, Zúñiga la ve pasar, le cantan el primer strike, 2-1. Batazo corto hacia jardín central, imparable la pelotica, cayó donde no había nadie. Es el segundo imparable de la ofensiva de los titulares. Hay corredor en primera. Y yo estoy adivinando, aquí dice Ilan Canelo, ¿no? Canelo. A batear frente a Cárdenas, primer lanzamiento bajito y adentro, la primera bala. Hacia el plato, esa, es así, 1-1. Viene el picheo, le tira batazo hacia jardín derecho, la pelota pica y da contra la barda. Zúñiga va a toda velocidad. Lo tienen en segunda, quieto en segunda, el disparo al plato. Y lo hicieron out ahí en el brinco. De reflejo puro, el disparo del campo corto hacia el plato fue de rodillas. Y Zúñiga que... Era un brinquito allí. Lo tocaron en el aire para el tercer out, así que hay doblete. Y termina la entrada de esa forma para titulares. Un sencillo, un doble. Quedó uno en circulación. Sin carreras. Esta entrada. 2 completas. Arriba Halcones. 1-0.
Señoras y señores, un fuerte aplauso para Cristian que se va. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¡Aleluya! Estamos en la parte alta de la tercera entrada. Halcones a la ofensiva. Edwin González, Carlos Mijares y Félix Gallardo. Mira, se regresó. Bendito sea Dios. Alto el picheo. Tirándole. Le tiró con todo aquí González y no le pegó con nada. 1-2. Batazo sólido hacia jardín central. Allá va el chorfil y la captura. Tenemos un out. Vendrá Carlos Mijares. Por Halcones en la parte alta de la tercera entrada, batear con las bases limpias, un out. Lanzamiento totalmente wild, la primera mala para Mijares. Hace el plato, Mijares pone a volar la pelota por el jardín derecho, viene a toda velocidad el jardinero derecho, la captura en buena forma para el segundo out. Félix Gallardo vendrá a batear, es el extra y último en esta alineación de Halcones. En la parte alta de la tercera, bases limpias, par de out. Alto el envío. Por la inicial, el batazo en foul. Bajito el lanzamiento. Es la segunda mala, 2-2. Totalmente guay el envío. La tercera mala, 3-2. Tres y dos, cuenta completa para Félix Gallardo. Viene el envío. Es la cuarta mala. Es el primer boleto de Aguilar en este encuentro. Y comienza de nuevo la ofensiva de Halcones. Giovanni Aldana vendrá a consumir turno con corredor en primera base. Par de out. Aldana tiene de uno nada, falló por la regla de fouls en la primera entrada. Está listo Aguilar, viene hacia el plato. Esa sí. Le canta en el primer strike. Alto el picheo, 1-1. Nuevamente alto y afuera la segunda mala, 2-1. Alto el picheo, la tercera mala, 3-1. El récord de la liga. La cuarta mala para Aldana, que se va feliz, contento, alegre a la primera base. Es el segundo boleto de forma consecutiva. Vendrá Wilson Cárdenas a consumir turno. Corredores en segunda y en primera para Halcones. Par de out en la parte alta de la tercera entrada. Atlanta eliminada en Miraflores.
Wilson Cárdenas a batear. De uno nada el día de hoy. Estamos en vivo a través de beisbolysoftball.com. El elevado de Cárdenas la está esperando el jardinero central. Y falla con elevado al 8 para el tercer out. Se fue la tercera de Halcones. Par de boletos, quedaron dos en circulación sin carreras. Tenemos dos entradas y medias, dos y medias. Halcones está arriba en el marcador, una carrera por cero. Nixon roletea por el campo corto a primera. No, no, el suero es bueno. Sí. 6-3, tenemos el primer out de los titulares en la tercera entrada. Eduardo Aguilar viene a consumir turno y más atrás Alexander Durán por los titulares. El juego está chiquitico, está bueno, está sabroso. Una carrera por cero, gana Halcones en la tercera entrada. Estamos a través de beisbolysoftball.com en YouTube tirándole a Aguilar. Le tiró con todo y no le pegó con nada. Afuera el picheo. Bajito el lanzamiento. 2-2. Batazo elevado, corto, busca el jardinero izquierdo hacia adelante, la captura ya. Sin mayores problemas para el segundo out, así que tenemos bases limpias, par de out para titulares. Y vendrá Alexander Durán a consumir turno. Durán se para la zurda para batear. Tiene de uno nada el día de hoy. Primer lanzamiento. Bajo el picheo, la primera mala. Hace el plato. Roletazo inofensivo en foul por la derecha. Batazo de Durán hacia el jardín central. Señores, allá está el jardinero con algunos problemas, pero la logró capturar. Elevado al 8 para el tercer out. Se fue la tercera para titulares. En un suspiro, un parpadeo, una exhalación, tres batearon, tres se fueron. Tenemos tres completas. Halcones gana por la mínima, una carrera por cero.
una carrera por cero Halcones en esta cuarta entrada. Aquí estamos, para la gente que está en sintonía a través de YouTube, bueno, no era problema del audio, sino era un problema acá, de configuración mía. Falló ya Vladimir Lima del 6 al 3, Gilberto Urrutia está bateando. Está Jaime Rodríguez entró. En sustitución de Nixon Almérida. En esta cuarta entrada, estamos en la parte alta de la cuarta entrada. En la parte baja, perdón, en la parte baja, en el cierre de la cuarta, titulares está bateando. Halcones gana 1-0. Esa es la situación en esta cuarta. Rolling por el medio del campo. El campo corto se lanza de cabeza, la captura en buena forma. El disparo dramático hacia la inicial. Hizo la del galán fracasado. Las coge todas, pero tira mal. Ahí tenemos hit y error en la jugada. Vicente Azuaje a batear ante su público. Corredor en segunda, un out. Primer lanzamiento, rolling. Al dugout, la metió al dugout. Cárdenas picha, el batazo de Azuaje en línea hacia el jardín izquierdo, señores. La pelota pica buena, la pelota da contra la barda. Ahí viene el empate de titulares y esto va a ser un doblete para Vicente Azuaje. Y el público, la barra particular de Azuaje. El único pelotero de la liga que carga un club de fans. Vicente Azuaje.
Alberto Pérez viene a consumir turno, corredor en segunda. El juego se puso 1-1 en esta cuarta entrada. Pérez al primer lanzamiento la pone a volar por la raya. El inicial está el inicialista, el recién ingresado. La captura y falla Pérez con elevado al 3. Tenemos el segundo out de la cuarta entrada. Vendrá Roberto Martínez a consumir turno. Los titulares tienen la de irse arriba en segunda base. Cantado el primer strike. Patazo elevado que le está esperando el mismo lanzador. La captura para el tercer out de la cuarta entrada. Llegamos a la cuarta, señores, completa. Cuatro completas. El juego está 1-1. Está esto, está bonito, está sabroso, está entretenido este juego. Entre Halcones y los titulares. Vamos a la parte alta de la quinta entrada. Estamos en la quinta entrada, Halcones batea. Pacheco llegó hasta segunda con ese batazo. Como primer bateador de esta quinta entrada por el equipo de Halcones. Juego que va rapidito. 1:25 de la tarde. 1:25. Elevado, altísimo, busca el receptor. Y esa sí la capturó ahí a Suaje. Falla García con elevado en zona de foul al receptor. Tenemos el primer out. Vendrá Moncada a batear. Josma Moncada, corredor en segunda. Hay un solo out en esta quinta entrada. Jaime Pacheco nos dice, hoy hay clásico por ESPN, hoy béisbol en ESPN. Esta noche Yankees frente a los Medias Rojas de Boston. La gente está pendiente. Por aquí escriben, batazo elevado que busca el lanzador. La captura y Moncada falla con elevado al 1 para el segundo out. Y vendrá Luis Pire a batear. Entró en sustitución por Edwin González. Luis Pire a batear. Cantado el primer strike para Pire. Por aquí nos preguntan que busquemos los registros estadísticos de la liga para ver si ese doblete de Azuaje es el primero. Batazo en foul atrás. Si ese doblete de Azuaje en la entrada anterior es el primero que conecta desde que llegó a Ecuador, dicen. Están pidiendo revisión de estadística. ¿Eh?
elevado altísimo, busca el jardinero izquierdo hacia adelante a toda velocidad, entró ahí en la laguna y la captura. Para el tercer out, se fue la quinta para Halcones. Uno quedó en circulación sin carreras. Vamos al cierre de la quinta entrada. Esto está 1-1, señores, entre Halcones y titulares. Está extraordinario el encuentro. Estamos en el cierre de la quinta entrada, cierre de la quinta. Titulares a la ofensiva, Carlos Zúñiga, Ilin Quenelo y Jaime Rodríguez. Cierre de la quinta entrada, esto está 1-1. Bajito el primer picheo para Zúñiga. Zúñiga tiene hoy de 1-1 sencillo a Jardín Central. Y lo sacaron en el plato intentando anotar. Dos y nada. Adentro el picheo es la tercera mala. Esa sí, lo devolvieron a Zúñiga, que iba rumbo a la primera base, 3-1. Esa también, 3-2, cuenta completa. Cuenta completa, bien el picheo. Patazo en línea entre el left y center field. La pelota pica por allá, la tiene el jardinero. Y Zúñiga hoy de 2-2. Canelo viene a batear. Con corredor en primera, sin out en esta quinta entrada. ¿Cómo se llama? Tirado va como corredor en la inicial. Tirado entró a correr en la inicial. Y por wild pitch está en la segunda base. Corredor en segunda, sin out. Dos y nada. Esa, por todo el medio, cantado el strike, 2-1. Patazo en línea, en buena forma captura el campo corto. Bien conectado, pero totalmente de frente. Tenemos el primer out de esa línea al 6. Y vendrá Jaime Rodríguez a batear.
Alto el lanzamiento, la primera mala. Tirándole foul tip. Tiene dos. Jorge Calderón. Jorge Calderón. Batazo que la busque allá el shortfield. Está bien ubicado, corto allí. Y realiza el segundo out. Tenemos dos out en esta quinta entrada. Eduardo Aguilar vendrá a consumir turno. El lanzador de los titulares. Corredor en segunda, par de outs, cierre de la quinta entrada. Juego que ha transcurrido con cierta ligereza, rapidez y prontitud en el devenir de sus entradas. Hace el plato, bajito el picheo. Es así. Le cantan el strike ahí a Aguilar. Dos bolas, un strike. Batazo elevado, corto, busca el campo corto, retrocediendo. Y la captura para el tercer out. Se mantiene el empate, señores. Cinco entradas completas, cinco completas. Este juego está 1-1, señores. Vamos a la parte alta de la sexta entrada. Estamos en la parte alta de la sexta entrada. En la sexta, primer lanzamiento de esta sexta entrada, batazo imparable hacia el jardín central. Allá la depositó Mijares. Al primer picheo. Y va a venir aquí un bateador emergente por Gallardo. Isaías Marcano viene a como bateador emergente en la sexta entrada por Halcones. Consigue corredor en la inicial. Una a una está el juego. En la parte alta de la sexta entrada, una para Halcones, una para los titulares. Juego que está estupendo. ¿Cómo está el día hoy para jugar pelota? De la mejor manera. De manos llega ya el corredor Mijares. Ahí va a ser robada. Se fue el corredor hasta tercera y va a llegar quieto a tercera base.
Batazo corto allá en el jardín izquierdo. El emergente funciona y trae la de la diferencia para Halcones, que toma ventaja en esta sexta entrada. 2-1. No hay out. Giovanni Aldana viene a consumir turno por tercera vez en este encuentro. Falló en la primera entrada, boleto en la tercera, quedó en circulación en esa tercera entrada. Halcones toma ventaja en la sexta. Tiene corredor en la inicial. No hay out. Aldana ve el picheo. La ve pasar. Alto el lanzamiento de la segunda mala. Metieron el maracucho, juega primera. Vergación, se lo dio esa vaina. Alan hacia el plato, bajito el picheo. Es la tercera mala para Aldana, 3-0. Altísimo el lanzamiento, es la cuarta mala para Aldana, que va con alegría a primera base. Halcones tiene corredores en segunda y en primera. No hay out. Vendrá Wilson Cárdenas a batear. Bajito el picheo, totalmente wild. Va a haber doble avance aquí por wild pitch. Hacia el plato, Cárdenas la ve pasar, bajito el picheo. Nuevamente hacia la goma, bajito nuevamente el picheo. 3-0, pide tiempo ahí el manager Reinaldo Romero, va a conversar con su lanzador. Tiempo. Disculpen, estaba escuchando un audio que me mandó Jesús ahora. Al WhatsApp, me envió ese audio temprano y... Cantado el strike para Cárdenas. 3-1 la cuenta de la oferta para él. Duro, de frente al campo corto, se fue el corredor. Ah, bueno, se volvieron locos. Va a agarrar a Aldana entre tercera y campo corto. Y hace una más Halcones con ese corre y corre. El juego se pone 3-1. Bueno, mira. Yo conozco a uno que se hubiese empezado a esconder atrás de la gente ahí en ese corre y corre. Aldana es retirado del 5 al 6. Tenemos el primer out. Se envasó Cárdenas por jugada de selección y vendrá Jesús Sánchez. Entre tercera y campo corto, el imparable. Se va al corredor hasta tercera, va el disparo a tercera base y Halcones amenaza en la sexta entrada ya. Tomó ventaja y mantiene la amenaza. Corredores en tercera y en segunda. Un solo out. Medina vendrá a consumir turno. Jan Medina. Y lo hará ante un nuevo lanzador. Tenemos nuevo lanzador por el equipo de titulares.
David Brizuela. Es el nuevo lanzador de titulares en esta sexta entrada, donde Halcones toma ventaja nuevamente del marcador. 3-1. Primera vez que batea en este encuentro, Jan Medina. Entró en sustitución de Fabián Márquez. Alto el picheo. Bajito nuevamente. Hacia el jardín central, la pelota cae, indiscutible. Va a venir la número 4 y la número 5 para Halcones. Así que el bateador Medina con sencillo a jardín central, par de carreras impulsadas. Vendrá Douglas Farías a consumir turno. Hay un solo out en esta sexta entrada. Uno solo. Al primer picheo, batazo hacia el jardín izquierdo. Ahí sencillo para Farías. Y se metió Medina hasta la tercera base. Halcones tiene corredores en tercera y en primera. Un solo out. Daniel Pacheco viene a consumir turno hoy de 2-2, doblete y cuadrangular. Claro. Día 9 tuvo ese juego. Hay uno solo para Halcones. El juego estaba 1-1, han hecho 4 en esta entrada los Halcones. Bajito el lanzamiento. Es así. Cantan el strike a Pacheco. En 3-1. Batazo hacia jardín derecho. Jardinero derecho está bien ubicado. Y falla Pacheco con elevado al 9. Tenemos 2 out. Vendrá Jesús García a batear. Con corredores en tercera y en primera base. Y par de out. Batazo elevado en foul atrás. El primer strike para Jesús García. Batazo elevado hacia el jardín izquierdo, ya la está esperando. Y termina la sexta entrada para Halcones. Con 4 anotaciones, quedaron 2 en circulación. Vamos al cierre de la sexta. Halcones gana 5-1.
Estamos en el cierre de la sexta. Alexander Durán, Vladimir Lima, Gilberto Urrutia, la ofensiva de los titulares, que están abajo en el marcador. 5 carreras por 1 en esta sexta entrada. Dos y dos la cuenta para Durán. Viene el picheo. Adentro el lanzamiento, ligeramente fuera de él. La zona 3 y 2, cuenta completa para Alexander Durán, 3 y 2. Batazo hacia jardín central, va el jardinero. Y la captura en buena forma para realizar el primer out de la sexta entrada. Le dio bien Durán, está bien ubicado el jardinero. Vladimir Lima viene a consumir turno. Ve pasar el primer picheo, le canta en el strike a Lima. Alto el lanzamiento, 1 y 1. Esa, bajito el picheo. La segunda mala, 2 y 1. El tercer encuentro y último encuentro de esta jornada dominical, hoy 11 de junio, estará entre el equipo de San Diego y Siglo XXI. 2 y 2 el conteo para Vladimir Lima. Viene el picheo, bajito y afuera. 3 y 2, cuenta completa. Hay boleto para Lima. Urrutia batea con corredor en primera. Al primer lanzamiento produce un foul por la derecha. Primer strike en su cuenta y un solo out en esta sexta entrada. Rolling de bound alto por tercera, la pierde el tercera base y se mantiene viva la entrada para los titulares. Se va la gente de las estrellas, estrellado. Freddy Guedes viene como bateador emergente. Nieves. Foul atrás. Freddy Nieves es el bateador emergente en esta sexta entrada. Batazo indiscutible hacia el jardín central. Van a mandar a Lima hacia el plato. Rutia, sí, aprovecha y se mete hasta la tercera base. Allá atrás hay un pequeño bache ahí. Empezó a chapotear barro ya. El juego se coloca 5-2. Los titulares tienen el empate en el bate de Alberto Pérez. Pérez por segunda, al campo corto, un out, a primera. Quieto en primera base y hace una más el equipo de los titulares para llegar a 3. 5-3 está el encuentro, hay par de out. Anotó Urrutia desde la tercera.
Nieves fue retirado en la segunda del 4 al 6 para el segundo out y se envasó por jugada de selección Alberto Pérez. Roberto Martínez viene a batear. Sí, sí. Por el campo corto, a segunda, retiran a Pérez, forzado allí, para el tercer out. Seis entradas completas, en seis completas el juego está cerradito, 5-3 arriba Halcones. Vamos a la parte alta de la séptima, última entrada, 5-3 está ganando Halcones. Llegamos a la séptima, última entrada de este encuentro, posible última entrada. Halcones arriba en el marcador, 5-3 frente a los titulares. Rolling por segunda, no puede, el segunda base, hizo el amago ahí. La vio pasar y sencillo, a jardín derecho. Luis Pires está bateando por Halcones. Envío totalmente wild. Avanza el corredor hasta segunda. El primer encuentro terminó 10-9. Ahí. Estuvo ganando el equipo de Bravos a 6-2. Pero Estrellas hizo 8 en el último inning. Y puso el juego 10-6. Y Bravos en su última entrada hizo 3 y dejó las bases llenas. Luego estuvo bueno, 10-9. El Bravos del Julio Poveda, el amigo Julio Poveda. Y este encuentro, mira, va en la séptima entrada 5-3, 8 carreritas. Estaba interesante. Le tiró a la piñata y puso a volar la pelota en foul. Viene ese plato. Batazo nuevamente en foul. Ahora sí, va a estar en el público, creo yo. ¿No? En zona de foul. Y se va Pire. Con el primer out de la séptima entrada para Halcones. Y se regresaron. El chivo que se devuelve ese nuca.
Carlos Mijares está bateando por Halcones. Esa, es así. Le cantan el strike. Batazo elevado entre el left y center field. Allá está el jardinero. La captura para el segundo out. Y se va a venir en pis y corre. Ahí elevado de sacrificio para Mijares. Carrera impulsada. Y es la sexta anotación de Halcones. Ahí par de out. Bases limpias. Isaías Marcano batea. Le tira batazo elevado hacia el jardín derecho. Hacia adelante jardinero y la capturó en buena forma. El segunda base quedó tendido allá en la grama. Así que se va. La séptima entrada para Halcones con una anotación. Vamos al cierre de la séptima. Último chance para los titulares. Están abajo en el marcador por 3 anotaciones. 6-3 está el encuentro. Cierre de la séptima entrada. Último chance para los titulares. Primer lanzamiento, batazo inofensivo que captura el lanzador Cárdenas sobre la raya. Primer out. El maracucho viene a consumir turno. Bases limpias, un out. Cantado el strike. Afuera el lanzamiento, la segunda mala, 2-1. Va
Bases limpias, par de out. Vendrá Jaime Rodríguez a consumir turno. Llegó el bateador de peso. Hay dos outs, bases limpias, titulares abajo en el marcador, 6-3. Viene el lanzamiento, batazo en línea, el short field la está esperando de un bound. Ahí sencillo. David Brizuela vendrá a batear. Con corredor en primera y par de out. El empate para titulares está en el círculo de espera. El amigo Rodrigo Borboa hace acto de presencia en la transmisión. Dice, empezó el mejor softball de Guayaquil. Amigo Rodrigo Borboa en sintonía. Fuerte abrazo para amigo manager. Bicampeón aquí de la liga con Cañeros. Debe estar gente libre de Borbón, no está jugando con nadie aquí. Batazo elevado, altísimo, busca el short field. Allá le está esperando. Y la pelota, milagrosamente, la capturó el otro jardinero. El otro jardinero sabía lo que iba a pasar. Y termina de esa manera, poco acrobática el encuentro. Victoria para Halcones, 6-3 ante titulares. Hoy domingo 11 de junio, en el segundo encuentro de esta jornada inaugural de la Liga Internacional de Softball. Próximo encuentro, 3:00 p.m. 3:00 p.m. estaremos con el juego entre San Diego y el equipo de Siglo XXI. De la voz de quien les habla, Leonel Cabanerio, a las 3:00 p.m. estaremos dando la voz de Play Ball cuando son las 2:05. Tienen prácticamente una hora para calentar. Y el sol está sabroso, así que si no calienta es porque no quieren. Dale, rápido,